Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. Vanessa Davis, José Gregorio Yepes y este servidor Ramiro Villegas. Estamos con ustedes para discutir los temas que consideramos de pertinencia para esta semana. Yo tendría tres temas. En primer lugar, bueno, el fallecimiento de Diego Armando Maradona es un hecho en lo deportivo, una figura mundial, pero también es un hecho político, porque Maradona se involucró mucho con la situación política, no solamente en Argentina, sino también en Venezuela. Propongo ese primer punto. En segundo lugar, propondría otro punto que ha sido muy importante, y es el deterioro del Bolívar, hasta dónde nos ha llegado esto y las medidas que el gobierno está tratando de tomar para amainar este derrumbe del signo monetario. Pero en tercer lugar, yo agregaría como punto de discusión que hoy es el Día Internacional contra la No Violencia contra la Mujer. Y estoy persuadido de que ustedes van a estar de acuerdo, ¿o no? Sí, por supuesto, absolutamente. Aunque estoy en franca minoría en este espacio. ¿Pero por qué? No, ¿por qué? Pero si caray, tú siempre ejerces la mayoría. No, no, acuérdate que no, ustedes son el colmo. Son el colmo y Vanessa además. Vanessa tiene la razón. Sí, no, siempre. Machistas y lo ejercen. Y más. Así, ahora nos acusan de machistas de niñita en un día como hoy. Por supuesto. Sí. Y acusados de creído. Deja la agresión. Empiezo con Maradona porque me parece muy mezquino que se encasille a Maradona solamente como el hombre político que lo fue, o como el consumidor de drogas, el adicto que lo fue, y que se pierda la perspectiva del jugador y de lo que el impacto, la importancia del jugador latinoamericano, además en el fútbol europeo, fuera de nuestra región también. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque empieza, qué chévere que te moriste, ojalá te reciba Chávez, la quinta paila del infierno con Fidel Castro. En mi opinión es muy mezquino, y hablo de mi experiencia personal. Yo me enamoré del fútbol, y mi hermana Francis se enamoró del fútbol también por Maradona. Y quizás algo muy tonto, pero seguramente otras personas se enamoraron del fútbol también por Maradona, y ese es el Maradona que yo quiero recordar. No quisiera pensar en que el único Maradona que va a pasar al recuerdo, o a la historia, o a la memoria colectiva, es el que manifestó una determinada posición política, que fue su posición, errada o acertada. Pensemos en el futbolista, y quiero quedarme con esa memoria del futbolista, por encima de las diferencias políticas y de ese manejo tan, tan feo sordido que se está haciendo en este momento. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, Vanessa, creo que es completamente pertinente. Sin embargo, a los seres humanos hay que verlo en su integralidad. En su totalidad. Maradona fue una figura en el fútbol, por supuesto, y de no haber tenido esa figuración en el fútbol, sus opiniones políticas quizás no habrían tenido el peso que tuvieron. Maradona, en todo caso, yo diría también que es una víctima de su propia fama, de sí, quienes lo rodearon. Víctima incluso de lo que ha sido la historia de muchos deportistas que llegan con gran fama a los éxitos, con amigotes alrededor, y luego cuando van en declive pues se quedan solos. Ha pasado con muchos campeones mundiales en el boxeo y en otras disciplinas. Ha pasado con peloteros que malgastan su fortuna y que de repente se envalentonan y cometen hasta delitos de violencia o de otro tipo por creerse que son superiores a los demás. Ahora, la figura de Maradona, por supuesto, hay que evaluarla desde lo deportivo, y hay que decir que indudablemente ha sido una de las figuras mundiales del fútbol en toda la historia de este deporte. O sea, una de las figuras, si hay que nombrar 10 futbolistas en todos los tiempos del fútbol, estará Diego Armando Maradona sin ninguna duda. Eso es así. Ahora, por supuesto, sus posturas políticas es obvio que generan rechazo y generan apoyo dependiendo de cada quien. Y en cuanto al asunto de la droga, por supuesto que está en su historial, eso está allí. Bueno, precisamente yo diría que él fue una víctima de un conjunto de circunstancias que se conjugaron para que él incurriera en esa situación. Pues es una enfermedad, de hecho recibió tratamiento y todo eso, pero es indudable que Diego Armando Maradona es una figura para la historia argentina, latinoamericana y mundial en el fútbol. Bueno, creo que todos admiramos al Maradona jugador, y ojalá que esa sea la huella que quede en su historia, como lo dice Vanessa. Estoy de acuerdo con tu planteamiento. Fíjate. Milagro. Yo, para que tú veas, ¿no? Bueno, mira lo que hace Maradona, ¿no? Los pone de acuerdo a ustedes. Yo pensé que me iba a sacar tarjeta roja, Vanessa. No, imagínate, con eso que dijiste hoy. No, y además hoy es el día de... Puede ser la amarilla. Bueno, no, siempre te saca... Ella hizo un gol de taquito con eso. Ah, claro. Yo debo decir de Maradona que ha sido de los jugadores que vi
en su momento, en vivo, el mejor jugador que yo, de fútbol que yo he visto. Además, le admiro como jugador. Recuerdo el Maradona de México, del campeón mundial, y sobre todo el Maradona que sudó la camiseta de Argentina al mundial siguiente, peleando en esa final contra Alemania. Y además, tú sentías cómo era un tipo que arreaba al equipo, que se cargaba al país en el hombro, que le dolía la camiseta, que le dolió la camiseta del Napoli, que le dolió la camiseta del Barcelona, que le dolió cada cosa que hizo en la cancha. Pero además, aparte de todos los errores, porque Maradona no es ejemplo de juventud, definitivamente, esa es la diferencia, que por su adicción y por sus conductas, que adicción puede ser, que es una enfermedad, claro, y por sus conductas que son impropias algunas de ellas. Pero también reivindico al Maradona, que fue capaz de remontar la cuesta de ser un niño de barrio que tuvo la constancia para salir de él, que se apoyó en su talento. Además, también reivindico al Maradona respondón, al Maradona antisistema, al Maradona que enfrentó desde hace mucho tiempo la corrupción dentro de la FIFA y que la denunció, y que probablemente muchos de los que lo salieron a cazar fue por eso. Con ese Maradona yo me quedo. Y además con la personalidad franca. Y además porque Maradona era así, o sea, no tenía orilla por donde agarrarlo. El tipo era irreverente como fue, y la constancia también de haber muerto dentro de su ley, dentro de la irreverencia y dentro de lo que creía, cosa con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero me quedo con el Maradona como ejemplo de constancia. Uh-huh. Y con el jugador maravilloso que hizo que muchos nos enamoráramos del fútbol en un país. Tiempo de juego con el tema Maradona. Vamos a pasar a los otros. No, solo algo para cerrar, se los plantearía a ambos. Lo que a mí me una pasa. Una pequeña prórroga. Perdón, sí. Adelante, claro. No llegamos a los penales. Pero todavía no. Pero sí creo, sí me pasa con Maradona y con otras figuras que son admirables por su peso internacional, por su postura. Por sus planteamientos, por su constancia, como lo decía José Gregorio, quizá el conocer un poquito más las realidades de lo que dices que apoyas. Eso sí, lo apunto, porque el hecho de que sea Maradona no hace que se le perdone sus equivocaciones en la política, no. Y el opinar, por ejemplo, sin conocer a fondo la realidad de un país. Es como los invitados que vienen a Venezuela. Exactamente. Los observadores internacionales dicen, no, todo está bien. A eso voy. Que no salen de un hotel 5 estrellas, que tienen todo chévere, tienen una suerte de plan turístico previamente arreglado, concertado, como una suerte de vitrina, sin profundizar en lo que realmente estamos viviendo las venezolanas y los venezolanos. Yo apuntaría a eso. Conductas que son que vale para Maradona y para todos. Son como un autogol, pero bueno. Debido a eso hay que recordarlo como el jugador de fútbol y no como el político, porque lo que era un jugador de fútbol. Así es. Cambiemos de cancha, vamos al otro tema. Me gustaría que hablemos un poco sobre el asunto que mencionó en el segundo lugar, y creo que deberías comenzar tú a hablar al respecto sobre las medidas que el gobierno ha adoptado. Prácticamente de madrugada que se anunciaron, ¿no? Sí, mira, lo primero que a mí me llama la atención, bueno, no me llama la atención, incluso me molesta, son medidas importantes que deberían ser anunciadas de otra forma, pero ya el gobierno como que nos tiene acostumbrados a esas cosas. Entonces, aumento salarial por tu hijo. Solo a anuncios al filo de la medianoche de cosas tan importantes, pero además anuncios incompletos. ¿A qué anuncios nos estamos refiriendo? Al aumento de los límites para los retiros y transacciones electrónicas y los retiros y transacciones con débito, los pagos. Además, el anuncio de la creación de un impuesto a las transacciones con divisas dentro de la banca. ¿Qué trae de bulto esto, digamos, en lo que podría llamarse lo técnico? Que es el reconocimiento de que estamos dentro de hiperinflación, cosa que desde el alto gobierno, creo que la misma Delcy Rodríguez dijo que habíamos salido de la hiperinflación. La decisión de aumentar esos montos
para las transacciones electrónicas y los pagos con débito es una demostración. Es el mejor desmentido. No es, claro, es el mejor desmentido para claro. esa afirmación. Además, en el mes en que más se está acelerando la depreciación del tipo de cambio, al comenzar la semana, el tipo de cambio en los 23, los primeros 23 días del mes se depreció 84%. Nada más, solamente en ese mes. Es decir, que eso va a redundar en un tema inflacionario. ¿Se parece al porcentaje que tiene, de rechazo que tiene el gobierno, chicos? Por ahí anda, según las encuestas. Y además de todo esto, va a encarecer, y es la advertencia que hay que hacer, va a encarecer las operaciones en divisas que los formales hacen a través de la banca. Uh-huh. Es decir, que se va a estimular nuevamente el mercado negro para rehuirle a esos costos que también redundarán en inflación. Entonces, si bien la medida termina en el fondo siendo sensata, porque ya los montos no alcanzaban. Tú ves una harina pan que ya cuesta casi la harina de maíz precocida $1,000,000, por Dios. Entonces, creo un paquete de harina pan cuesta hoy a lo mejor lo que costaba la planta de La Polar cuando inició. Bueno, probablemente. Qué barbaridad. Cuando el viejo Mendoza comenzó con todo eso. Entonces, hay una evidencia allí y creo que es necesario, es importantísimo que el tema económico sea una agenda común para toda la clase política que de cara al 2021, porque la gente está resintiendo duramente en su cotidianidad el tema del ahora yo diría económico. Fíjate que más que de opiniones es de decisiones, y por eso es importante que se han escuchado, como muchas veces lo dice Vanessa aquí en este espacio, las personas que saben. Aquí, por ejemplo, pedirle opinión a los economistas, bueno, Pascualina Curcio que opine, pero también, por ejemplo, José Manuel Puente que opine, pedir opinión a Balsa, José Guerra, los economistas. O sea, hacer la situación de Venezuela es tan grave que lo lógico que debería ser la vicepresidenta de la República, que es la ministra de Finanzas a su vez, bueno, caramba, convocar a los mejores en materia económica y contrastar puntos de vista y tomar una decisión nacional de consenso frente a estos temas, porque se trata, mira, de cómo la situación de la economía ha puesto en la banca al salario de los venezolanos, en la banca de no jugar salario de los venezolanos. Tarjeta roja. O sea, caramba, le ha sacado tarjeta roja al ingreso de la población, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que esto implica, pero para nosotros, o sea, para la gente, es que cada vez somos más pobres. Es decir, la pobreza por ingreso, yo no quiero ni pensar en si esos números que estoy segura de que el Instituto Nacional de Estadística sigue midiendo, pero no publica, igual que el Banco Central sigue midiendo, pero no publica, son terribles. Afortunadamente tenemos los datos de INCOBI, las universidades venezolanas dando la cara para mostrarnos los números, pero me realmente es desgarrador el incremento de la pobreza por ingreso. ¿Y hacia dónde nos conduce esto? ¿Hacia dónde nos conduce este aumento de la pobreza por ingreso? Y para eso no hay medidas. No se anuncia nada. El aumento salarial lo pongo entre comillas porque es penoso. Lo que se anunció se hace por Twitter. Parece que da pena incluso decir públicamente el aumento es de tanto. Lo lanzo por allí por Twitter y que la gente se entere como es que pueda. Como no es un anuncio formal. Claro. Entonces por eso que el aumento salarial lo hace por Twitter, porque tienen que anunciar mucho. Pero necesitamos políticas para combatir la pobreza, para atender a la gente ya. Las cosas, además la solidaridad, la política de Estado tiene que ser inmediata. Cáritas, por ejemplo, no pregunta el color político de la gente, si usted piensa de una manera o de otra. Bueno, el Estado, en medio de todo el debate político que tenemos, y que insisto, para mí el problema es la presidencia de la República, no el Parlamento, insisto, porque creo que el problema está allí y el rechazo de la población fundamentalmente está centrado allí, en la necesidad de ir a unas elecciones en condiciones y que todos podamos resolver el conflicto político en Santa Paz, pero necesitamos, igual que digo esto, digo lo otro, necesitamos las políticas de Estado, para poder atender a esa masa de pobreza. O sea, que para ti, Vanessa, el problema no es el tipo de cambio, sino el cambio del tipo. Es que yo no quiero personalizarlo, yo no quiero llevarlo a que el problema se llama Nicolás Maduro, el problema es Juan Guaidó, o el problema es este o es otro, porque personalizarlo convierte la política en la deshumanización que estamos observando y que me lleva necesariamente a volver a hablar de presos políticos,
de los que parece que nadie se recuerda, de los que poco se habla, de los sindicalistas perseguidos, de los presos chavistas, de los presos opositores, de toda la gente que está en este momento siendo acosada y perseguida por su posición política. Entonces, yo no quiero caer en eso, pero sí creo que el problema es la presidencia de la República. Bueno, por eso lo decía. Bueno, pero nos metemos ahora con el otro tema, porque nos queda poco tiempo, y es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y creo que es importante que este tema no se abandone, no solamente por el día de hoy, sino porque las cifras están mostrando que durante este año se ha producido un incremento importante en los feminicidios, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, sí, en las agresiones contra mujeres en las casas, contra miembros de familia, o sea, contra niños, etcétera, porque hay toda una... Adultos mayores. Exacto, también, porque hay todo un contexto en el cual esto se favorece por el encierro, por las situaciones que hay, pero además porque tampoco hay una forma efectiva en las instituciones del Estado de garantizar que estas cosas no ocurran, que se tomen las medidas, por ejemplo, de protección adecuadas en su momento, que, por ejemplo, en casos de agresiones a mujeres en su casa por su pareja, pues haya un fiscal que actúe con prontitud, que no se les pelotee, como se dice vulgarmente. Es decir, hay un contexto en el cual, pues, la impunidad sigue siendo una sombra muy importante. Hay celeridad para unas cosas, por ejemplo, para detener a un sindicalista como Eudy Giraud, traerlo a Caracas, acusarlo de terrorismo, como bien lo denunciaste tú, Vladimir, y también lo hizo José Gregorio, pero no hay celeridad para poder resolver cosas concretas que las mujeres necesitan. Por ejemplo, dígalo ahí. Por ejemplo, yo no creo, yo no pienso que los hombres son unos salvajes y que la relación de los hombres con las mujeres es una relación necesariamente marcada por el maltrato, el abuso y la dominación. Pero sí creo que los hombres deben saber que agredir a una mujer, que acosarla, que perseguirla, que hablarle de duro, porque el maltrato no es solamente el golpe, y no quiero quedarme dejar de lado, soslayar la gravedad de la denuncia que has hecho, Vladimir, del aumento de los feminicidios. Pero es que el maltrato comienza hasta con el... con la palabra, y las mujeres lo sabemos porque lo vivimos a diario. Esas cosas, que por eso dije, no creo que los hombres sean unos salvajes, podemos aprender a ser diferentes, podemos aprender justamente a tener una relación sana, una relación, si la palabra igualdad no es la que cabe, una relación de respeto. Pero no hay políticas de Estado que nos lleven a eso, por una parte, por otra. ¿Por qué tú la ves así? Me imagino que está pensando en que todo lo que se había avanzado en algún momento, como las casas de abrigo, se acabó con esta gestión. Y lo tengo que decir, aunque no quiero llevarlo otra vez a esa personalización del cambio del tipo. No, porque puede venir otro tipo u otra tipa que repita las mismas cosas. Creo que es un cambio de visión, es un cambio de proyecto, es una necesidad de avanzar en unas políticas, o nuevamente para la prevención de la violencia contra la mujer, y la sanción de la violencia contra las mujeres, que nos permita crecernos como sociedad. Fíjate, para cerrar, yo creo que hablando de la celeridad y de la atención que debe tener el tema de la mujer, vamos ahora a comenzar un mes de diciembre de flexibilización total durante todo el mes de diciembre. Yo me quiero preguntar si los tribunales que ven por la violencia contra la mujer van a entrar en receso a partir del 15, cuando no se ha trabajado durante todo este tiempo, donde además es importantísimo, porque la información que se tiene de la violencia doméstica, como lo decía Vladimir, sobre la pandemia, de verdad que es que se ha incrementado. Las colas allí en el edificio ese de donde está el Universal, que es donde están los tribunales del maltrato a la mujer, son larguísimas los días en los cuales hay despacho. Nuestro trabajo de campo en Contrapunto lo ha corroborado. Entonces es muy importante que, sobre todo ahora que vamos a ir hacia una flexibilización de un mes, es necesario, pero fíjate, Goyo, indefectible que eso sea atendido. Pero es que además el término vacaciones judiciales es sorprendente. O sea, no debería haber vacaciones judiciales. Claro, tú deberías tener un sistema de guardia, de turno, etcétera, pero vacaciones judiciales
como tales no deberíamos tener nunca, bueno, sobre todo en un país donde uno de los déficits mayores que tenemos en materia de justicia, y con esto culminamos por el día de hoy. Solo algo más, muy importante los mensajes desde el liderazgo político, y fíjate, no entró en la consideración de Maduro, Guaidó, lo que ya sabemos, sí. No, pero porque hago la referencia a esto, es muy importante el mensaje de respeto, y lamentablemente recientemente hemos escuchado mensajes en los que la mujer es un coroto, una propiedad, algo que me pertenece. ¿Cuál es el mensaje si yo como figura de poder en un país, ese es el mensaje que emito, que estoy generando? Que si esa es la autoridad o la que yo reconozco, quienes lo reconocen como autoridad, con la que yo me identifico, está bien que yo trate a las mujeres como un coroto. No, al contrario, el respeto es lo que debe prevalecer. Toda esta historia la comenzó Armando Manzanero cuando dijo: mía, aunque con otro contemples la mano. Ah, terrible. Así es. Bueno, terrible, con tres puntos. Hasta aquí. Y el debate sigue. Porque mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, Vladimir. El resto los coloco ustedes. Pero es que está la canción, hasta en la música, está toda una cultura de machismo. Hay una cultura de machismo. Sí, señor. Bueno, con tres puntos. El resto los coloco ustedes.